¿Ustedes se acuerdan cuando yo, en la gestión K anterior, durante la época de Macri, durante la época, hoy recordaba, mirá que me involucra lo que voy a decir? Resulta que, de buenas a primeras, y nadie mejor que el Bebo, que siempre está conmigo y se va y viene, pero está conmigo siempre, y es mi amigo, nadie mejor que el Bebo para saber de las cosas que nos han hecho a los periodistas, ¿no? Al Bebo, sin ir más lejos. No. Bueno, escuchá, Nancy, vos sabés que cuando empieza a perder Cristina y se perfila a Macri como futuro candidato, yo me entero que soy misógino. Me entero que soy misógino, antisemita, xenófobo. Tremendo, Tremendo, todo. tremendo. Y la televisión lo decía y te metían denuncias. No dijo el agua, dijo la agua, quiere decir que se moja. Bah. Y empezaron a lloverme demandas de tribunales, ¿no? Porque violencia de género. Yo decía, la yegua que ganó el Carlos Pellegrini, violencia de género. Todo el día en tribunales, con mis abogados, Y gente en la puerta de la radio. con Martina Rodríguez, Agustín Rodríguez, con. Sin ir más lejos, la intendente de Moreno, como una loca desesperada, haciendo una olla popular en la puerta de la radio en mi Sí. contra, que me salvaron los taxistas, me rompieron la camioneta, rompieron la radio. Ahora, me parece extraño, porque el tipo que es misógino toda la vida, ¿no? Sí. Y mi mujer me decía, vos no sos misógino. Y mi hija me decía, papá, ¿qué es misógino? Y yo decía, no, que no quiera a las mujeres. Y para mí no hay nada más bello que la mujer y nada que quiera más que la mujer. Al contrario, yo creo que se me fue la mano, demasiado. Pero hoy pensaba en el auto, chicos, les digo a los cuatro, cuando venía para la radio. Hace como un año que no me dicen misógino. Es más, me acuerdo que Ani Ventura, la que fuera otrora gran amiga del almirante Massera, Carla Chudnovsky, la que fue la mujer del dueño de un estudio de televisión, una rubia que aparece como columnista, en un programa de Canal 9, de esta chica, Maju Lozano, Ah. había una rubia que dijo una barbaridad, una rubia que no quisiera saber por qué está, porque no dice nada. Yo nací con un tajito entre las piernas, una locura. Yo escuchaba cosas tan asquerosas y tan degradantes de la mujer que decía, a ver quién es el misógino, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, además de facho y gorila, que eso ya es ya me lo creí y soy facho y gorila. Pero decía, qué raro que hace un año o un año y medio que no viene de parte. Hasta me llegaron a nombrar pasajero. Pasajero, ¿cómo se llama cuando uno sube con una bomba a un avión? No grato, no, No, sí, no, no, peligroso. no, pasajero, ya te voy a decir. Que se tuvieron que rectificar de aerolíneas, ¿no? El gremio de Viró que cagó a todos los pilotos y a todas las azafatas. Viró, un gran sinvergüenza, el gremio de él. Y digo, ¿qué pasará que hace un año y medio que se terminó el tema de mátenlo a Babi, debe haber otros para matar? O realmente las circunstancias dijeron lo contrario, ¿no? No, no es así, no es personal. No, pasajero disruptivo. A lo que yo le inicié un juicio con Silvina Martínez Aerolínea, y un pasajero disruptivo es un tipo que se pelea en el avión, pero yo en el Sí, avión. o que tenés un arma, o Aunque que yo algo que atenta contra la seguridad. No cumple las reglas, claro. lo que yo hablé de Viró, lo hablé en una radio, ¿no? O sea. Que si de pronto yo mañana soy pasajero disruptivo en la autopista, porque lo de Moyano dijo, que es el. Ah, perdón, perdón. Sigo, sigo, sigo. En la autopista me mandaron a putear, una mina me dijo, ¿te acordás? Sí. Dejá de hablar pelotudeces, forro. Sí. Y me hicieron un juicio a mí, por contarlo al aire. O sea, una persecución implacable. Entonces me preguntaba, ¿qué pasó? Se debilitó la maquinaria de difamación kirchnerista que hace como un año y medio. Chicos, disculpen que hable de mí, pero si lo hubiera pasado a ustedes me lo cuentan. Y yo, mandaron al sicario de Navarro, que cobra 200 mil pesos por día para hablar,
Lo mandaron al sicario de Navarro a agarrarme a trompada por los pasillos de la radio para que me echen a mí de la radio y no indemnizarme. Hasta ese punto, Memo sabe todo, y llegaron. Sí. Por eso yo decía, cuando la intendente de Moreno, la peor intendente del conurbano, que habría que hacerle ya una investigación a ver de dónde sacan la guita para el departamento de la hermana y algunos fondos que dan vuelta por ahí. Vino a Puerta de la Radio y trajo 15 personas que me pegaron, me escupieron, me pegaron los tobillos, me rompieron la camioneta. Entonces está todo ese grupo de tareas acá que perseguía periodistas en la Puerta de la Radio, que organizaban scratches. ¿Qué pasó? ¿La gente se dio cuenta que la cagaron? ¿Se dieron cuenta que estaban mintiendo y no era el método? ¿O se dieron cuenta de que cuanto más le pegaban a un periodista, más crecía? Porque realmente, hoy, yo estoy entre un grupo de compañeros, siendo los más escuchados, los más respetados en la calle, o no, me parece que Bebo va por la calle, todo el mundo lo felicita, vos. Uh-huh. Y ellos, por la calle no pueden salir ni a comprar verdura, porque los detesta todo el mundo. ¿Se habrán dado cuenta que erraron en el proceder? ¿Se habrán dado cuenta que la payasada esa de la misoginia demostraron ellos que son más misóginos que nadie? ¿Por qué digo esto? Porque desapareció una nena en San Luis. Y anoche se me ocurrió pensar en la nena. ¿Dónde estará? ¿Si enterrada o en la cama de algún pedófilo? Y vos sabés que no me podía dormir de pensar si le hubiera pasado a mi hijo. Y yo te puedo asegurar que si le hubiera pasado a mi hija, yo no iba a ir a la justicia a que me digan espere a ver qué pasa. No me importa quién, pero adelante no queda nadie. Entonces, también pensaba qué hubiera sido, le decía Hugo Franco, un peronista amigo mío, que te mandó saludos, Bebo. Sí, sí, lo conozco. Un gran tipo. Bueno, sí. Me dijo, un gran amigo. Sí, sí, sí. Me decía, le digo, ¿qué hubiera pasado si en este momento hubiésemos tenido un candidato cojudo? Y voy a decir algo que pero le pregunto, porque siempre, mira, el otro día en una reunión me peleé, mi mujer me dice, ¿por qué tenés que discutir? No discuto. La Leco es un amigo mío, que amo. Estábamos una comida el sábado a la noche, y entonces yo le dije de la importancia de, ay, mira vos, aparece el tema, de la importancia de un rey. Que Belgrano quería un rey inca y San Martín también. Que los países de Latinoamérica no son para democracia, son para reyes. Pero ¿por qué es mi fundamento? Porque el rey, así como le dijo Juan Carlos a Chávez, ¿por qué no te callas? Y se calló, es el que lauda. Y nosotros necesitamos alguien que laude para que Moyano no sea multimillonario y Cristina también, se afane en la Argentina y nadie se meta. Porque el rey de última lo manda a llamar y dice, hermano, terminala. Que Inglaterra, decía yo, se salvó de la Segunda Guerra Mundial gracias a que la reina de Inglaterra avaló a Churchill, el rey, Jorge, que de hecho se escondían en las catacumbas a manejar la guerra con Churchill. Y que si la reina no hubiera dado el apoyo, Inglaterra se entregaba. No es así. Y que los capitales de las coronas mueven la bolsa en el mundo. Y esto después quiero que hable Bebo. Me decían, no, si las coronas son representativas. No, tenés a Máxima Zorrayeta, tenés Holanda, que el petróleo de Holanda lo maneja la corona. Y en Inglaterra cantidad de negocios los maneja la corona. Sí. Y eso influye en la... Además, todo esto llega. Pero por decir que... Pero la discusión con mis amigos es buena y acalorada porque te enseña historia y aprendes historia. Y entre los Tudor y la Rosa y esto y el otro vas aprendiendo un poco de por qué estamos como estamos y la necesidad de que en la Argentina haya un rey que diga, busquen a la nena de San Luis ya. Y no que se manejen con un fiscalucho o un abogaducho o un comisarucho, o un gobernaducho, que se cague en todo, y que si lo mató la hija, como pasó con María Soledad Morales,
si la mató el hijo del gobernador, conviene no investigar. Entonces, realmente, ¿por qué llegó hasta que encontró esta conclusión? Porque nosotros no servimos para la democracia, aunque querramos ser demócratas. Nosotros no nacimos por la democracia, y ahí vuelvo a lo indigesto. Entonces le decía Hugo Franco, viste que a Aldo Rico le llaman el ñato. ¿Qué hubiese pasado si Aldo Rico hubiese tenido 20 años menos y hubiese querido ser presidente hoy? Ganaba. Porque hoy el país pide mano rígida. Porque cuando la ves a Cristina hablar las sandeces que habla y Alberto reírse atrás como un claque, vos decís, acá hace falta alguien que ponga los huevos arriba de la mesa y que se terminó la falopa, se terminaron los chorros, se terminaron los ladrones del Estado, se terminó todo y empezamos a salir con el país adelante, y estoy seguro que lo sacamos. Pero con los flanes estos que se presentaron, no lo vamos a sacar nunca, nunca vas a sacar la Argentina adelante, con las listas que vi, porque es más de lo mismo. Y cuando ves la oposición hablando y escuchás que dice, no, porque hay que ver para adelante, y que lo vengo escuchando de los años 80, vamos a salir, hay que ver para adelante, no hay adelante en este país. En este país no hay adelante, hay atrás. Adelante no hay nada porque se lo robaron. Porque el kirchnerismo y otros gobiernos también colaboraron, fundamentalmente el peronismo, se ha robado todo lo que vos podías usar en el futuro. Entonces, no hay adelante cuando no hay justicia, no hay adelante cuando no hay leyes, no hay adelante cuando se cagan en la Constitución Nacional, no hay adelante cuando hay fiscales corruptos, no hay adelante cuando hay jueces corruptos, no hay adelante cuando los corruptos gobiernan apoyados en los fiscales y los jueces corruptos, con un Congreso corrupto lleno de sinvergüenza, que inclusive en la oposición sacan a los que sirven para poner a los que le sirven a ellos y no permiten que haya luchadores que pongan los huevos por la patria. Entonces, ¿de qué adelante me están hablando? ¿De qué adelante me están hablando? Si cuando la echaron a Cristina del gobierno con el voto, alguien dijo como Macri, hay que mirar para adelante, y hoy estamos igual que hace 20 años atrás, con Cristina gritando como un guacamayo, en su mejor forma, evidentemente vivimos retrocediendo. Por eso mismo quería hablar de esto, porque la nena no aparece, los pañuelos verdes no estuvieron, el Ministerio de la Mujer no actuó, los fiscales no la buscaron, podría ser mi hija y la criatura, o mi nieta, la criatura no está. Eso te demuestra que el país está hecho mierda por gente que hoy está en las listas para ser votadas y reelegidas de nuevo.